¿Cómo están, amigos del canal? Bienvenidos una vez más. Bueno, pues ahora les traigo una nueva figura que va a salir el día de mañana, Polaris Hilda. Esta figura va a salir en un precio de 13.200 yenes aquí dentro de Japón, ya con los impuestos incluidos. Si son de fuera de Japón, bueno, creo que va a estar abajito de los $100. Una figura bastante esperada y bueno, pues ojalá continúen con la saga, ojalá no nos hagan esperar tanto. Por el momento, bueno, pues aquí tenemos nuestra pieza. Vamos a tener varias cosas interesantes de esta figura. Se ve bastante renovada, se siente bastante bien y bueno, pues ahí tenemos la imagen con todos los Midcloth X que van a salir. Yo no sé por qué hicieron a Hilda, no le hicieron X, le hicieron Midcloth normal. Por supuesto, ahí nos va a aparecer Tol, que es el que viene el mes, más bien va a salir el mes que viene, y nos va a faltar por allá Mime y Fenrir. Por supuesto, aquí vamos a tener esta carátula, se ve increíble, genial, y bueno, por supuesto vamos a tener unos cuantos accesorios, entre ellas un trono, que al ratito lo vamos a ver. Esto es por la parte trasera de la caja. Por la parte delantera, pues vamos a ver un ligero cambio en un sello de la Tamashi. Solía ser un poquito más grande, ahora viene un poquito más pequeño. Ahí tenemos la versión de Midcloth normal, como ustedes ya lo conocen, y bueno, ahora tenemos un sello pequeñito que dice ahí Tamashi Nations Quality, que bueno, si me permiten les voy a mostrar. Se ve gris, pero bueno, hay que poner un poquito de luz y brilla un poquitito. Así que bueno, pues vamos a sacarla de la caja. Voy a mostrar los blisters y regreso con ustedes, amigos. Y bueno, amigos, pues aquí ya tenemos el primer blister. Como pueden ver, tenemos un montón de manos, aunque déjenme decirles que la mayoría son para la mano izquierda con el anillo de nivel hongo, ahí lo podemos ver. Las otras son para, bueno, pues vamos a tener varias divididas. Por supuesto, cuando Hilda es buena, pues no tenemos el anillo, y cuando es como que mala, pues sí tenemos ahí la parte del anillo. Así que bueno, pues van a encontrar variedad en esa cuestión. Tenemos unas cuantas partes de reemplazo para el cabello y también vamos a ver su armadura, que desgraciadamente, amigos, déjenme decirles que es de plástico, incluyendo la espada. Así es, la espada yo pensé que iba a ser de metal, pues no, desgraciadamente nos la hicieron de plástico, y todo lo demás prácticamente no tenemos metal en esta figura. Vamos a ver el segundo blister. Vamos a darnos cuenta que tenemos nada más el trono, que lo vamos a armar. Eso sí, se ve que tiene muy buena pinta y ya lo podemos ver en unas cuantas sombras, unos cambios de color, y creo que el diseño está bastante, bastante elegante y bonito. Por supuesto, aparte de estos dos blisters, vamos a tener una bolsita que nos va a incluir unos accesorios, más bien la vestimenta de nuestro personaje. Vamos a tener en una bolsa, que es esta que tenemos aquí conjuntas, vamos a tener el primer traje blanco, tenemos también la capa, el traje de color rojo y un accesorio que veremos más adelante de metal. Así que bueno, pues vamos a sacar a nuestra pieza. Pues aquí ya tenemos nuestra figura, amigos. Como pueden ver, tenemos un bastante buen pintado de la misma. Creo que me quedé bastante satisfecho con la parte del diseño de la cabeza, la parte de los rostros, todo esto me pareció muy buen trabajo. Algo que no me gusta tanto son un poquito los Midcloth, los cuerpos de los Midcloth. Prefiero los X a mi parecer, pero bueno, esto también no se ve para nada mal. Sí tenemos un poco de detalle en algunas cosas que vienen, bueno, pues manejando con el mismo molde desde hace tiempo. Así que tampoco voy a ver muchos cambios respecto a la anterior figura, que no la tuve en mis manos, pero sí la llegué a ver. Tenemos un buen apartado en la parte del cabello, me gustó muchísimo cómo que les quedó. Aparte se siente súper bien, eso sí pesa un poco y creo que sí vas a necesitar al menos una base para la figura cuando no tiene vestido, como en este caso. En otros casos, cuando lo estuve vistiendo, creo que me apoyé sobre los vestidos. No sé si fue alguna locura, pero la verdad es que me fue bastante bien ya poniendo los vestidos. Ya lo veremos adelante más adelante dentro de este video. Por lo mientras, bueno, pues vamos a acercarnos un poquitito para que vean cómo está la parte de arriba. Vean, pues aquí ya lo tenemos con un pequeño acercamiento. La figura se ve increíble, me gustó muchísimo. A pesar de que la parte del cabello no tiene sombras, me parece bastante bien definido. Y bueno, pues el precio fue un poquito alto, pero creo que hasta el momento pues vamos bien. Lo único que me quejo por el momento sería que no nos dieron partes de metal. De otra manera, bueno, pues tenemos ahí la parte del cuello, la parte de la cabeza, que se ven un poco renovadas respecto a la primera versión Midcloth. Y bueno, pues el cuerpo, pues ustedes ya lo conocen, ven aquí. Tenemos un bonito color aperlado para la ropa de nuestra princesa. Y bueno, pues en general se siente bastante rígido todas las partes de las uniones de la figura. No hay mucho detalle en la parte de las manos, pero bueno, tampoco es como que lo necesitemos tanto. Todo lo demás me gustó. La parte también de los pies lo sentí muy bien.
No los sentí ni flojos ni apretados. Creo que estuvieron en un buen modo. Y bueno, pues la figura no pesa nada. Ya saben, este tipo de figuras andan ahí por los 15 centímetros de altura. Y bueno, el acabado de abajo, a pesar de que no se ve con los vestidos, creo que sí hicieron un bonito trabajo en la parte del color. Así que bueno, pues vámonos a acercarnos más. Ya estamos de cerquita, amigos. Tenemos un excelente acabado en la parte de la pintura de los ojos, la parte de las cejas también. Vean, aquí tenemos buen definido. Y bueno, también los labios me parecieron excelentemente bien pintados. Aquí no se nota muy bien, no se alcanza a enfocar bastante. Pero creo que en general hicieron muy bonito trabajo. No se ven rebabas en la parte del cabello. Y en general me parece que el cuerpo tiene excelente acabado en cuestión de materiales. Creo que el material que usaron es de buena calidad. No se siente tampoco como si fuera una fusión de varios plásticos ni nada por el estilo. Creo que hicieron una buena elección de los materiales. Como siempre, ya tenemos aquí los movimientos clásicos de nuestra figura y de los hombros, de los talones también, que bueno, pues ya, si ustedes ya han tenido un Miklot normal, creo que sí se ya saben más o menos por dónde va la cosa. En cuanto al cabello, bueno, pues tenemos un poquito de movilidad, pero bueno, como es bastante pesado, realmente siempre va a ir para abajo. Tenemos también la parte frontal, que le podemos quitar el cabello. Vamos a ver ahí que en lugar de orejas vamos a tener dos pequeños bolitas de plástico para poner las otras mechones de cabello, una especie como de camus de acuario más o menos. Y bueno, pues se retira bastante sencillito. Como pueden ver aquí, tenemos la cola de cabello, que es muy similar a la que tiene Saga de Géminis, también ya con un poco de más de movimiento aquí, con una bolita de plástico. Y bueno, pues la parte que se reemplaza de aquí, que bueno, esto ya lo hemos visto anteriormente, que es para cuando le pones la parte del pecho. Bueno, pues en cuanto a rostros, tenemos en total 5. Como pueden ver aquí, tenemos todos los rostros, todos están muy bonitos. La diferencia es básicamente en la parte de los labios. Como pueden ver, cuando está de buenas, se ve, cuando es buena, perdón, tenemos los labios de color rosita, y cuando no, tenemos los labios de color púrpura. Todos están bastante bien pintados. Y bueno, pues aquí, discúlpenme, no les puedo enfocar bastante porque la verdad, bueno, pues se pierde un poquito de color. La figura está bastante blanquita. Así que bueno, pues vamos a ver los vestidos, amigos, y regresamos. Bueno, amigos, pues empezamos con el vestido de color blanco, que bueno, está bastante bien hecho, está bien tejidito, los hilos están muy bien, me pareció buena calidad. Tenemos una parte de velcro en la parte trasera para poner nuestra figura. Yo les recomiendo que alcen las manos completamente y la pongan desde abajo. Eso sí, me parecieron un poquito largas las mangas, al ratito lo vemos por qué. También vamos a tener este accesorio que tengo aquí en mis manos, es una especie como de cadena. Esto sí me parece que es de metal, pero me costó un martirio ponerla. La parte trasera se me salían y bueno, un caos para ponerla. Creo que esto es lo que menos me gustó de esta figura. Sin embargo, está muy bonito el detalle. Déjenme decirles que los detalles de esta pieza, tanto como pintura y la forma de hacerlo, me parecieron excelente, pero sí se me salían un poquito de la parte de atrás, de las especie como de argollitas que tenemos ahí. Y bueno, pues a final de cuentas, después de batallar un poquitito, te queda de esta manera. Que bueno, esas partes como de plastiquitos que tenemos ahí en las orillas se me andaban saliendo a cada rato. Pero a final de cuentas, bueno, se ve bastante bien. De hecho, puedes controlar un poquito la parte de la cadena. Si quieres ver que se vea más colgada o se quiere ver más inclinada hacia la derecha o hacia la izquierda, lo puedes controlar bastante bien. Yo puse un Durex, una especie como de adhesivo, para que no se me estuvieran saliendo cada rato, porque eso sí, tuve un buen de problemas ahí en esa parte. Pero con un adhesivo, la verdad es que fue una solución bastante, bastante práctica. También tenemos una especie como de hombreras, que es de plástico también. Esto sí me hubiera gustado que fuera de metal. Y como pueden ver, la figura se apoya. Ya no necesita la base. Podemos apoyarnos en el vestido porque está, vaya, de cierta manera, un poquito rígido. Y bueno, pues me pareció excelente. Lo que no me gustó tanto es que las mangas están bastante largas. Y sí, como que a veces la parte de las manos se pasa a la parte de abajo. Fue mi única cuestión. Y bueno, pues eso sería todo. Ahí podemos ver la parte trasera, a ver si se alcanza a ver que le puse una especie como de Durex amarillo para que no tuviera problemas con la cadena. Como pueden ver, también la cadena se fue bastante bajo, que bueno, esto es prácticamente como de un poco de tirarle y de jalarle para poder colocarla donde tú quieras. La verdad, fue eso sí, no vas a tener ningún problema ahí, nada más coloca un Durex y con eso el asunto se va.
Ahora vamos a hacer un cambio, ya aprovechamos que ya tenemos todo lo colocado aquí y vamos a poner estas manos que van juntitas, también vamos a poner la otra cara. Y bueno, como pueden ver, se ve muy muy bonita esta pose. El vestido nos ayudó bastante, no necesité una base afortunadamente. Y bueno, pues ahí está el resultado. Como pueden ver, es una pieza muy pero muy agradable a la vista. Y bueno, pues ya ven ahí, ahí les traté de mostrar un poquito la parte de la espalda con un pequeño durex y ya no tuve ningún problema. Aunque espero que a ustedes les salgan sin tanto problema, pero sí, eso fue mi cuestión con esta figura. Así que bueno, pero de ahí en fuera la verdad es que está muy bien. Pasamos a hacer el otro cambio y bueno, este me quedé muchísimo más satisfecho. Fue mucho más fácil colocarlo y se ve bastante mejor. El vestido de color rojo nada más va a llegar hasta la cintura y ya se va a quedar ahí apretado con la parte del centro, con la parte de la perchera. Y finalmente, bueno, pues tenemos una capa de color negro que va a ir incrustada en la parte de las sombreras. Sin ningún problema, tenemos unos pequeños orificios para dejar ahí la capa bien equilibrada. Y bueno, pues también le ponemos la máscara. También tenemos aquí esta especie como de báculo, que también está muy bonito, muy bien pintado. Es de hecho un poquito como tornasol, yo le diría de esa manera. Se ve bastante bien. Tenemos una parte de abajo, que eso tampoco, tengan un poquito de cuidado, porque hasta abajo tenemos la, como que la punta de abajo, que sí se ve un poquito frágil, está muy delgadita. Tengan ahí un poquito de cuidado cuando lleguen a adquirir su figura. Y bueno, de ahí en fuera, pues todo lo demás se ve bastante bien. Tenemos ahí la falda, que también nos va a ayudar como una especie de soporte. Y finalmente, pues el cabello aquí, que como pueden ver, no estorba tanto como yo pensé. Me quedé bastante alegre con cómo terminó esta figura. El cetro es plástico también, por supuesto, ojalá hubiera sido de metal. Pero bueno, también lo entiendo porque no le da mucho peso a la figura. Creo que nos ayuda un poquito también como para hacer el balance. Y bueno, pues la máscara también se ve increíble. Ahorita se las muestro desde más cerquita. Listo amigos, pues ya estamos desde más cerca, como pueden ver se ve increíble la figura. Esa especie de botoncitos que tenemos en la sombrera se pueden retirar para poder colocar la capa ya que no se mueva. Eso sí, también son de plástico, así que bueno, tengan cuidado, yo creo que sí, con el tiempo se pueden aflojar un poquitito. Tenemos ahí esa especie como de armadura también en el antebrazo, que no es más que plástico de igual manera. Y finalmente aquí tenemos esta lanza, que la verdad me gustó mucho su acabado, también está bastante grande. Eso es todo lo que trae nuestra figura en cuanto a accesorios para el cuerpo. Ahora vámonos a ver el trono. Y aquí estamos amigos, ya con el trono. Como pueden ver, se ve increíble, tenemos excelente terminado. ¿Cómo armarlo? Ni siquiera necesité las instrucciones, es bien sencillo, súper simple armarlo. Es de plástico por supuesto, pero tenemos muy bonitos detalles. Ven aquí esa especie como de víboras, se ven bastante bonitas. Y tenemos un degradado en la, de blanco a azulito, como una especie de sombra de azulito. En la parte de atrás pues no tenemos absolutamente nada, todo es plástico. Y bueno, pues nada más, aquí la figura se siente bastante bien. De hecho, colocarla también es muy sencillo. Y esta parte roja se ve tan real que yo en algún momento pensé que era un cojín de verdad. Así que bueno, pues así queda, se componen de unas cuantas partes. Y bueno, pues ese sería el detalle. Bueno amigos, pues regresamos aquí a la parte de nuestra Hilda. Vamos a ver todos los detalles acerca de la parte de la máscara. Como pueden ver, tenemos muy buen pintado. Se ve muy bonita esta figura. Y bueno, pues también vamos a tener el anillo de Nibelungo. Vamos a acercarlo un poquito más para que lo vean. Realmente no trae mucho detalle. De hecho, creo que se ve bastante simple. Vean aquí, ya lo trato de enfocar un poquito. Y bueno, pues contamos con unas cuantas manos. Así que bueno, pues ya que vimos todo lo demás, vamos a sentar a esta Hilda a ver qué tal se ve. Bueno, pues como pueden ver, ya sentada nuestra figura se ve increíble. Aquí puedes hacer dos cosas. Puedes dejarle la capa si tú gustas. En mi caso yo no se la dejé porque les quería mostrar que tiene un cabello extra. Ven que el otro era como que súper largo. Bueno, pues ahora tenemos uno que gira ahí en la parte del cuerpo, y esto pues nos va a ayudar a que la figura se quede sentada sin ningún problema. Así que bueno, esto no lo ves por supuesto si tienes la capa, ya cuando se la quitas realmente sí ves la diferencia. Así que bueno, pues ya desde esta pose la figura se ve increíble. Como pueden ver, también se alcanza a ver sus pies en la parte de abajo, pero esto se puede resolver muy fácil. Si pones la parte de la falda un poco más abajito, no vas a tener ningún problema de que se vea su pie.
Bueno, pues es nada más para mencionárselos. Como pueden ver, se ve muy bonita y aparte tiene este rostro que es como que despectivo. Me gustó bastante esta parte del rostro. Haciendo nuevo cambio, amigos, les voy a quitar la parte de la máscara. Como pueden ver, ya se la quite. Y tenemos la espada Odín. Increíble, desgraciadamente no fue de metal, pero está bastante bien pintadita. Aquí no se nota tanto, pero la verdad es que es un azul eléctrico metálico muy padre. Y bueno, tenemos ahí un detalle que sería en la parte de la sangre. Ahí está goteando sangre y eso se ve increíble. De hecho, tiene un detalle bastante bueno que tal vez aquí no se puede ver a simple vista. Ahorita se los muestro. Y bueno, pues ahí está, amigos. Como pueden ver, se marcan los dedos con sangre. Y eso se me hizo muy bonito detalle en la pintura de esta parte de la espada. Así que bueno, pues vamos a ver qué nos traen después. El mes que viene ya se viene Tol. Aquí también se los voy a traer, por supuesto. Y bueno, pues eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en estos días. Tengo una figura que les va a encantar. Un Metal Build que está súper, súper grande y también muy chido. Créanme que les va a gustar muchísimo. Por lo mientras, yo me despido, amigos. Yo soy Benon Rick desde Japón. Y nos vemos en unos cuantos días. Gracias por los comentarios. De verdad, todos ustedes están tienen comentarios muy chidos. Y todos los leo, los trato de responder. Así que bueno, pues seguimos caminando juntos. Muchas gracias, nos vemos. Esta fue Hilda. Y vamos a ver cuándo nos trae a Fenrir y a Mime. Adiós, amigos, que estén muy bien. Bye, bye.